Опачки! Muy buenas a todos, gente, y bienvenidos una vez más al canal. Ahora vamos a seguir un poquito con el buen Zomboide por la noche. Vamos a ver si podemos subir algún punto de electrónica, que no contaría mucho con ello. Pero bueno, vamos a ver si cae bien la cosa. Vamos. Seguimos con el bueno de Theo Robson o Johnson o... ¿Cómo se llama este señor? Robson, algo era de eso. A ver si implosiona porque ha habido un micro parche del propio juego, ya no de mods, del juego. O sea, sabes qué puede ocurrir. Pero bueno, quién sabe. ¿Qué será, será? ¿Qué será? Nada, vamos a ver si nos muere Teo y podemos subir la electrónica, conseguir los objetos que nos hacen falta para hacer la granja solar. No sé si con un panel valdrá, pero bueno, solo hemos encontrado uno. Tendrá que servir. Para el Discord. No queremos que pete otra vez por memoria. Tengo que actualizar un poquito, a ver si baja los precios y me compro un... Tío, me ha reiniciado el HUD, tío. Uy, el parche este que han metido algo han tocado, ¿eh? Que me han hecho reinicio de cómo tenía puestas las cosas. Algo han tocado. Que ya tenía todo colocadito, me han reiniciado esto, me sale otra vez la guía.
que habrán tocado, que habrán roto. Una cosa que no entiendo, no sé por qué no ponen notas de parche en Steam los del Zomboid. No entiendo por qué. Vamos a seguir leyendo el libro de electrónica mientras que pasamos un poquito hasta la noche. No lo tengo aquí, voy a acabarme el de leer este, que está a puntito, de caramelo. Ya lo tenemos leído. Y ahora vamos a coger de electrónica, que lo tengo aquí por aquí, creo. Electrónica avanzada, del 5 al 6, del 3 al 4, del 7 al 8, del 1 al 2. Este. Ya lo tenemos casi leído también. Ya vamos a parar, a pasar un poco el tiempo. A las 10 y así dormimos ya del tirón. Y todo. Pues un libro menos. Justo a las 10, ¿eh? Es que ni aposta. Pues ya tenemos el bufo para subir electrónica al 2. Luego del 2 al 3 creo que no tenemos ningún tipo de libro. Me falta uno. Bueno, se intentará. Aquí. Tenemos agua. Comer, me voy a llevar para comer. Me voy a hacer un café antes de salir porque me lo estoy viendo. Me voy a llevar. No tengo más chocolates ni nada. Había cogido yo chocolates del. Pues me llevo la avena esto. Pero la cacahuete. Pensaba que tenía más chocolates, me los he comido. Voy a hacer una última revisión al muro, que no me lo hayan roto. Y de gratis. Eso no está roto. O parece que no está roto, vale. Y a dormir. Vale, perfecto. Bloquea las puertas, por favor, no queremos sorpresas del averno. A dormir. A dormitar. Ah, me despertará un helicóptero a las 12 de la noche, ¿qué? Un avión, ¿no? Menos mal. Últimamente no para de despertarme al personaje el avión que pasa a las 12 de la noche. Siempre. Una cosa grotesca. Vale, vamos a ver. ¿Qué hacía falta para el panel solar antes de salir? Entrar todo. Electrónica, vale, pero hay que buscar cables eléctricos, controlador remoto V3. Esto hay que fabricarlo. Esto, controlador remoto. Creo que tengo por ahí la revista. No lo tengo leído, pero tengo la revista, creo. Y luego pues habrá que buscar revistas de ingeniería también. Pero creo que las tengo, las revistas. De todas estas revistas que me he traído, alguna es. No, sensor de movimiento. Esta es la que me tengo que leer. La voy a leer yo. Voy a dejarlo leído. Vale. Tonetti, Contomati. Vale, vamos a ver qué pide eso. Fabricándolos también igual podemos subir bastante bien. Controlador. Controlador V3. Mando de TV no tenemos. Vale, V1. Mando de TV. Ok. ¿Hay que encontrar mando de TV, en serio? ¿Sí o sí? De puta, pegamento y chatarra electrónica. O sea, lo más difícil de encontrar es el mando de televisión. ¿Qué pasaría en sus? No, y subir la electrónica al 2. Claro, otra. Vamos a buscar. Hay que buscar cositas por las casas, esas cositas. No lo veo. Me han roto el muro. ¿Quién ha sido? Zombie, muéstrate. Mírale. ¿Cómo lo sabía yo? Alguno me iba a romper el muro. ¿Qué tal?
¿Cómo sabía yo que alguno me iba a romper el muro? Es que lo sabía. Mira que deja los clavos y todo, por si, porque, bueno, no me hacen falta para nada. Pues sí. Pues te van a romper el muro, amigo. ¿Cómo lo sabía yo? Bueno, pues se vuelve a construir. No hay problema. No problema. Más carpintería para mí. Los clavos los voy a dejar aquí, por si acaso tengo que usar para algo. Comida, vamos. Con poca comida, pero me gustaría llevar algo más. Es posible. Ah, el café, que no me lo he hecho. Gente, yo voy a hacer un café, ¿no? Fíjate, uno. ¿Qué tal, Jensus? Ha metido parchecito del juego que no sé qué han metido. Ha sido un micro parche, pero he tenido que colocar otra vez todo el HUD otra vez. Con lo cual, algo han tocado. Algo de lo que es la interfaz han tocado. No sé si notas algo distinto. Yo no noto nada distinto. Quizá esto un poquito más pequeño que antes. Pero no te sé decir exactamente. No sé si había que llenar la taza. Creo que sí que había que llenar la taza. Llenar taza roja. Y o eso era para. Hostia, creo que eso era para el té. No estoy muy seguro. ¿Cómo que taza roja vacía? Me ha llenado la jarra. ¿No me ha llenado la taza con agua? ¿What? Espérate que la taza tiene fugas. Ahora. La taza tiene fugas. La puta taza, tío. Café. La puta taza tiene fugas, macho. Bebida, añadir café. Añadir café. Añadir azúcar. 8 de cansancio solo. No me lo creo. Nada, 8 de cansancio. Lo voy a dejar hecho y nos vamos a buscar cositas. El generador, hay que encenderlo. PZ mods, no, mods PZ. Mods PZ es. Al revés. Aquí ya sabes que va todo al revés de la vida. A ver, que nos estaba afilando el comando. A ver. Te lo confirmo, pero no se habrá jodido el comando. Mods, está bien. ¿No te lo ha puesto? ¿O te ha salido que tienes CD? Mods PZ. Mods PZ. Al revés la exclamación, al revés. Está al revés la exclamación. Que no había visto yo la exclamación bien. Madre mía. Virgencita. Es la otra. La de cerrar la exclamación. Oh. Ahí está. Ahí sí. Que los comandos son todos con cerrar exclamación. A ver cuántos muros me han roto cuando vuelvo. Por el generador del demonio. Bueno, vamos. Ya encontraremos algo de comer por si no por el camino. Voy a echar gasolina a esto. Que me estoy quedando sin gasolina. Habría que llevar, coger un generador y dejarlo en la gasolinera. Para llenar allí las cositas. Pero bueno. Los he actualizado, he puesto los que no están y los que ya están y los que ya no, o sea, los que ya no tengo los he quitado y los que he puesto o no estaban los he puesto. No sé si me falta alguno, espero que no.
Creo que no, no debería, pero bueno, si falta alguno, pues me lo decís, si os dais cuenta de cuáles. Ya vienen los zombies. Ya vienen los zombies. Es encender un pelín el generador y ya venir todos los zombies del lugar. A romper cosas. Vándalos, que esos son unos vándalos. Me ha tocado hacer un. Antes de salir, me voy a dar una vuelta por el muro. Que no me fío. Aunque no escucho golpes, pero bueno. Vale. Vamos bien. Nos podemos ir con la calma. 8 de cansancio te quita. Bueno, yo juraría que quitaba 15 el café, pero bueno. A las 8 el café, yo qué sé. Le he puesto 3 veces café, ¿eh? Que conste. No lo sabía yo. Que vas a estar ahí escondido. Asqueroso. Hala, vámonos. Antes de que me lía aquí a. A lo que no debo. Por cierto, me acabo de dar cuenta que no tengo sonido, no tengo la música puesta. ¿Qué tal, Jensu? ¿Qué tal la tarde? ¿Todo bien? Una pregunta, ¿los mapas anotados cómo funcionan? Tengo un montón y no sé cómo van. Los mapas anotados los lees. Es que no tengo ninguno ahora para explicártelo, pero le das botón derecho, es como el papel ese de emergencias. Lo abres, te pone consultar mapa tal. Y los mapas anotados lo que tendrán son marcas pintadas de aquí hay armas, aquí hay comida, aquí hay zombies, ¿sabes? Si tú vas a esos sitios, pues te encontrarás lo que pone, ¿eh? Básicamente. Luego tú ya puedes coger un mapa y pintarlo también. Si tienes un lápiz, puedes pintar los mapas también. Por ejemplo. Son como ubicaciones de loot preestablecidas. El juego pues te hace un spoiler ahí en el mapa. Yo no lo suelo usar, yo prefiero encontrármelo mientras rebusco. A ver, ¿dónde puedo? Aquí había walkie-talkies y movidas. Voy a entrar aquí a arrojarlos. Mira, aquí dejo una pistola y no la encontré. Igual te estaba en un zombie también, ¿eh? Puede ser. Un zombie que haya por la zona o lo que sea. Es que suele estar escondido. No sube de. Pero están escondidos, ¿eh? El tema. O están por el suelo. Ten en cuenta que ahora los han puesto para que salgan por el suelo las cosas también, ¿eh? Pero tienes que estar atento porque no busques solo en los contenedores, sino que por el suelo también puede haber la pistola. Yo juraría que había más walkie-talkies, pero bueno. Hiper. Oh. No, me ha timado. Solo había un walkie-talkie. La verdad es que yo no los uso, yo prefiero encontrármelo de. Por suerte. Luce. Alambre, no, alambre no hacía falta. Destornillador, sí. Tenía alambre, era el cable eléctrico. Lo que me hacía falta. Una tienda así de electrónica por aquí. Lo dudo mucho. Y mandos de TV, igual aquí arriba de alguno. Mira dónde había otra revista de estas. Tío. Es que tiene tela el asunto, ¿eh? No lo buscas y te salen. Ya lo dije yo antes. No, lo busco y no sale. Me tiene que lootear toda la librería entera enorme.
Armamento para madera. Y porta alimentos con comida. Nice. Guay. Palo de golf. Ketchup. He encontrado muchos mapas de los zombies. A veces tienen mapas de esos. Pero como son de sitios random, te puede tocar en Muldrog, te puede tocar de Riverside o te puede salir de, yo qué sé, de Raven Creek, ¿sabes? Realmente no. Yo no los uso. Son muy aleatorios. Electrónica. Bueno, aquí igual en los almacenes estos. Tenemos suerte. Disfrútalo. Pálpalo ahí, el ambiente. Mira a Carmen. Muñeco de Carmen ahí, tío. Las fritas de bolsa de una máquina que está guardada. Eterna. Un generador, bueno, chaval, chatarra. Ahí, batería de coche, de moto. De moto. Qué bueno el generador aquí. Munición. Caja de MRE, fantástico, estupendo. Winchester. No puedo coger el. Pues ya tenemos generador para la gasolinera. GG. Double plate. Ah, la cosa, el juego me dejará llegar sin matarme al coche. Uy, ese zombie tiene cositas clavadas, ¿eh? Ahora iremos a visitar a ver qué tiene puesto. Ahora le visitamos a ver qué lleva clavado. Cuando deje esto. ¿Cómo han venido todos a la tienda donde estaba yo, eh? ¿Cómo sabían ahí? El ansia les pudo. Es que lleva una lanza, ¿no? Una lanza. Gracias por la lanza, zombie. Esto, dejamos esto, la revista, walkie, esto, la chatarra, un poco más, el chocolate ahora me lo como, si sí puedo guardarlo en un sitio que no sea la mochila, pero bueno, a la mochila. Estaría. Vale, tenemos eso. Vamos a seguir buscando cositas por aquí. ¿Dónde puede haber electrónicas aquí? La tienda de al lado, parece. Maybe. ¿Sigues vivo tu personaje o te han matado ya? Analgésicos, vendas, paquete de inyectores, la vacuna. Yo ya tenemos alguno, pero bueno, me lo llevo. Portagujas, nada. Vista. No entiendo por qué aquí hay cosas médicas, pero. Ok. Es una barbería, parece, ¿no? Un centro de tatuajes o. De tatuajes más que de. Más que una peluquería. Vámonos. Donde pueda haber cositas de electrónica.
comida pasando. Poco zombie aquí, desde que me hizo la purga por el tema del bug. Poco zombie, ¿eh? Fichas filosóficas, Aristóteles. Altavoces para desmontar, GG. Creo que también lo puedo desmontar. Sí. Un mando de TV estaría cojonudo. Así aleatorio. Chapas metálicas. También. Las bisagras. Ya me lo llevo todo ya. Si es que me hace falta todo. Esto lo tenemos ya. Pantalón. Madera, clavo. Música, un hacha. Pegamento de madera. Aquí quiero pegamento normal, no de madera. Demonios. Estrellas bíblicas. Madre mía. Hay cintas de estas de habilidades, pero yo no las he visto. En teoría las hay. Pero son muy raras y yo no he visto nunca una. Sé que están porque están, pero... Debe ser lo más raro del puto juego. Debe ser lo más raro del loot de todo el juego. O sea, debe ser el loot más raro de todo. No he visto ni uno. Digamos, buscando cositas. ¿Lo que es? Fishing goods. No, eso es de pesca. Farmacia. Supermarket. No, me hace falta una tienda de electrónica, tío. Una tienda de electrónica me haría feliz. Lavandería. Voy a meter un poquito más para adentro de la ciudad, a ver qué hay. Aunque creo, espérate, porque creo que arriba, en la zona de los talleres, ahí puede que haya cositas de electrónica. Que era por aquí, si no recuerdo más mal. Madre mía, cómo gira este coche de mal. Uf. Se lleva un huevo, ¿eh? Aquí había cositas. Disfrútalo. Es aquí está la cinta americana. Chapas metálicas. Alambre no era, ¿no? Era cable eléctrico, era. Más cintas americanas. Más clavos. Pero nunca vienen mal. La inglesa. Nada. Municiones de rifle mezcladas, bien. Que no lo voy a coger de momento. Aquí no hay nada. Una pila, mechero. Pues me gozo en un pozo. Y además, es que esto creo que ya lo looté en su momento. Si no recuerdo mal. Vale, tío. Estoy por llevarme hasta las radios para desmontarlas, fíjate. Estas. Y el ordenador. Me voy a llevar todo, para todo lo que pueda desmontar, porque me van a dar piezas. También. Así subo electrónica y me dan piezas a la vez. Así que... GG.
Eso sí, armas por un tubo, ¿eh? Por aquí los... A tunear, snorker, bombilla. Tapa metálica. El extintor que me voy a llevar por si las moscas. Armas metálicas que eran tubo metálico. Vale, un segundo. Voy a mirar. Solar. No, era... Punk. Barra de metal por 4. Chapa metálica pequeña. Cable eléctrico y chatarra electrónica. Gloria al pausado del F2. Madre mía. Caja de tornillos que también hacen falta. Perfecto. Barra de metal 3. ¿Qué más? Una barra de metal me falta y chapas metálicas pequeñas que no soy capaz de encontrar. Bueno, alguna caerá en algún momento. Y toda la comida que puedas imaginar. Cacahuetes, una caja de herramientas por ahí. Ah, que tiene. Pegamento, perfecto. Cajas de 9 milímetros. Ovillo, correa. Pegamento, joder, pegamento para. Uf, por Dios, con el pegamento de madera. Dame pegamento normal. Diablo. Maldito juego que no me quiere. Había otra tienda aquí al lado, pero esa ya la saqueamos. No sé si quedará algo. Bueno, de cable eléctrico. Creo que no lo cogí. Lo dejé ahí y no lo cogí. Creo. Como en ese momento no me hacía falta. Dije, bueno, ya lo cogeré. Ya ha llegado el momento de cogerlo. Vamos a ver. Como nos pilla al lado de la base, pues mira. Pero voy a ir por el otro lado. Voy a bajar, voy a dejar el generador ya puesto en la gasolinera, ya que estoy. Lo dejo puesto y así puedo ya rellenar el coche y además llenar los bidones. Qué casualidad que se ha vuelto a llenar de zombies todo. Casualidad de la vida. De verdad. Justo cuando vengo se llena. Ya me ha faltado zombies. La puñetera lanza, tío. El afeitador en su domicilio. De dos en dos. Más de cuenca. Putas lanzas con cuchillo que están rotas. No muerdas. ¿Quieres matarlo? Casi me muerde el tumbado, ¿eh? Estaba ahí. Ping, 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 ping. Vale. Me falta uno que está dentro. Que seguramente ya haya salido a pasear, ¿no? ¿No? Vale. Pues vamos a dejar aquí el generador. Aquí en el suelo mismo. Y le enchufamos. Ahora le echamos gasolina y le enchufamos. Y creo que este coche se llena por este lado. Creo. Creo. Con suerte tendrá gasolina directamente. Pues no. A ver.
A ver lo que tarda en funcionarse el bidón de gasolina. El generador. Voy a matar a este de aquí dentro, es que me está dando mal el rollo de cojones. Que sé que hay uno aquí. Uno o varios. Porque sé que va a salir al ruido y me va a dar el susto por la espalda. No, químicos. Cuidado, y pastillitas de colores, gente. Voy a tomar una. Pastillitas de colores. Y te la vas a tomar así, de tirón. Sin pensártelo. Vale, procedemos a encender la movida. Vamos a coger esto. Esto. Y vamos al lío. Vale, llenamos otro y ahora lleno el coche. Si me deja, perfecto. Bueno, vienen zombies, pero bueno, viene alguno por ahí, pero aún está lejos. Seguramente se ha comido el 10% o 15% de la gasolina, solo con encenderlo aquí el generador. O sea, porque van a estar todas las putas luces encendidas y todo. Estará consumiendo, vamos, a gusto. Perfecto. Efectivamente, se ha comido casi un 21%. Así, con dejarlo aquí un momento. Tal cual. A ver si va a quedar. Al futuro. Vámonos. Que ya es tarde. Son las 7 y media. Yo no me había fijado que empezaban a correr los zombies ya. Vaya. ¿En serio? ¿Me han roto algún trozo del muro? ¿Quién sabe? Seguramente sí. Me tengo que poner el modo ese de las hordas que te atacan así aleatorios. Para que haya un poquito más de. Lo que pasa es que me da miedo porque igual la base nos la revientan. Este muro es una basura, realmente. Entonces no han roto nada por ahí. Y por ahí tampoco. Perfecto. Vamos a descargar. Esto por aquí. Esto por allá. Aquí. Las chapas, que estas no son, pero bueno, me las traigo porque luego igual me hace falta para reparar algún capó o algo. El ordenador son 10 kilos. Estos son 30, estos son otros 20. Bueno, vamos a ir dejando cosas.
cabe. Aquí. No, menos eso no. No te comas los cereales, desgraciado. He dado doble clic sin querer y se estaba comiendo los cereales, el pavo. No, pero aquí no lo es. Joder, que esta no es. Ay, Dios mío, santo de mi Cristo. Bendito. Es esta caja de aquí. Químicos no van aquí. Esto tampoco. Chapa así. A ver, coloquemos. Colocar. Esto aquí. Y la rueda que viene. Si ahora lo vamos a desmontar. Así. Perfecto. Las barras de metal. Y también. Cinta aislante. Cinta americana, como la queráis llamar. Y va el tema de químicos. Yo también tengo chatarra. Que debería sacar de aquí porque no pinta nada. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí vamos a dejar las latas de avena. Esto. Chatarra electrónica. Organizar un poco las cosas porque luego no me entero dónde tengo las cosas y me hago la picha un lío. Y las vitaminas voy a dejar aquí unas. Junto con analgésicos, que tengo aquí cuatro. Voy a llevar una solo. Si esto me deja. Llevo una. Dejo también las pastillitas, me llevo una también. Ahí. Meto aquí. Perfecto. Las balas las dejo también aquí. Y las cintas americanas. Te tengo un porrón. No sé dónde saco tantas cintas americanas, pero bueno. Ahí está. El chile en lata aquí. Mismo. Hay café también. Té. Algo más. En el coche quedan cosas. Seguro. Sagra. Esto. El MRE. Caja de detectores, los pegamentos. Nada que no quedan cosas, gente. La revista, la tetera y esto no sé qué hace aquí. Más walkies. Estas jodidas las voy a dejar. Bueno, tengo la toda bien ahí. El dispensador de agua. Otro. Para la colección. Por si acaso. Pim, 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 pim. Todo lo que sea para construir cositas lo voy a dejar aquí. Esta caja si me cabe, si no, pues abre otra ahora. Un momento. Tetera. Tetera, creo que va aquí. No me hagáis mucho caso, pero creo que va aquí. Café, el MRE. Bien, va a ir aquí. Tarro. Y yo creo que ya. Días, espaguetis. Ahora sí. Ya estamos, a dormir. Vamos a cerrar la puerta. Ya no me fío. Ya dormí. Qué frío hace, gente. Tengo un frío. Uf, estoy helado. Hace fresco aquí, tío. Frío.
Vamos a hacerle otra runa al pueblo, a ver si encontramos el mando de distancia, que no va a hacer falta lo primero. Hay un zombie por ahí. Danzando. Si dentro o fuera, pero lo hay. A ver, lo hay. ¿Tú cómo has entrado? ¿Dónde me habéis roto el muro? A ver. Y si no, ¿cómo entra usted? En mis dominios. Sí, me han roto la puerta lateral. A ver. Menos mal que yo tengo pomos y bisagras guardadas. Creo que hace falta un pomo solo. Y bisagras son dos. Que son las dos que tengo. Tablones, pues todos los que pueda. Creo que son 8. O 6. Pero vamos, ya está. Para pam, pa pam, 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 pam. Es que se me ha roto la puerta y el. Y también el marco de la puerta. O sea, no solo la puerta, el marco también. Bueno, el marco no me lo han roto. Clavos, los clavos de Cristo. Me falta un clavo, me falta, tío. Otro paseo, vamos. Venga. Lo bueno es que así subimos carpintería. Pero bueno. Estaría. Si no me rompen algo, no están contentos los zombies. Tal cual. Bisagras no me he usado. Me he soltado con las bisagras, ¿no? O tenía yo bisagras encima y he usado dos de las que tenía encima. Porque yo juraría que he cogido dos de aquí, simplemente. Ok. Ok, juego. Con niebla, no me gusta nada ir con niebla, ¿eh? Voy a coger la radio y a desmontarla y el ordenador hasta las 8 para que dejen de correr los zombies. Vamos a ver cuánto sube. Vamos a comprobar cuánto sube de electrónica. Tengo nivel 1, o sea, y 0 puntos, vale. Joder, has quitado. Por Dios, ha quitado el cartel M de la radio. Qué horror. Venga, vamos allá. Dar. A ver cuánto me ha dado. Ojo, pues me ha dado, ¿eh? Me ha dado 9. 9 puntos por desmontar una radio. Y bombillitas de colores para los coches. Radio receptor. ¿Y si yo ahora cojo, me puedo montar la radio otra vez? Claro, y si la monto o la desmonto todo el rato, ¿sabes? Y son 9 puntos. Tampoco es tan descabellado. Vamos a dejar aquí tirado esto. Tal cual. Papel de aluminio. Vale, el ordenador. Recoger. Desmontar. Que le va a costar un porrón. Pero bueno. A ver cuánto nos sube. ¡Juego! ¡Oh, desmontar un PC te da cuánto! 45 puntos, chavales. 45 puntos de electrónica. Uy, la oficina esa va a volar entera, ¿eh? La de la librería va a volar. Me subo a la electrónica, gente. Va a volar, pero vamos, si me dejan los zombies va a volar. Te va a dar gusto. Pues había ahí como 10 ordenadores, no sé.
Que me subo un punto o puede que dos con ellos. O puede que dos, con suerte. La niebla cae en tu ciudad. Ya están empezando a salir otra vez más zombies aquí con lo limpio que estaba, tío. Está empezando a llenar de tontitos. ¿Dónde era la librería? ¿A la siguiente calle? Yo creo que era la siguiente calle. Vamos a despejar un poquito esto. Doblete. Perfecto. Aquí tenemos uno, mira. Primer ordenador, otros 45 puntos de electrónica. A tope. Voy a ir uno por uno porque si no, no voy a poder correr. Me voy a romper la espalda. Uy, la manga de la gabardina esta está un poco. Estoy viéndome la chaqueta militar por debajo de la gabardina, o sea. Hecha mierda ya la gabardina. Hay que jubilarla, ¿no? Tiene objetos en el contenedor. ¿Cómo que tiene objetos en el contenedor? Quiero coger el ordenador, hombre. No me hagas vaciar las putas mesas, ¿eh? No me hagas vaciar las mesas para coger el ordenador que está encima. Si yo cojo y me lo meto. Acaba de desmontar la mesa y el suelo y el ordenador para quién. Ah, bien. Ese ordenador no existe, no se puede recoger. Ese ordenador es mágico. Me lleva el entarimado del. Me lleva la tarima, tío. Flotante. Joder, si es que es un puto dios este señor. ¿Me podré llevar tres ordenadores? Así a lo. En la mochila, ¿eh? Y así se puede meter un ordenador en el chaleco, me parto el culo. De estos, además. La pantalla, sobre todo la pantalla, porque, bueno, la torre realmente esos PCs era pequeña, pero la pantalla era enorme. Esta del dúo. Qué puta madre. Aprovechado que iba cargado, ¿eh? Para esperarme en la puerta, ¿eh? ¿Verdad, Dimitri? Ay, Dimitri. Dimitroski. Tenemos fin. No, cuatro, ¿no? Mira, cuatro. Cuatro, sí. Sería. Ya subiría de nivel de electrónica, pero como tengo que tener nivel 3 de electrónica, me voy a llevar más. No sé cuánto pide nivel 3, la verdad. No puedo. Puedo. Poco. Vaya. ¿En serio me vas a decir que son todos ordenadores de los que no puedo coger?
Estoy diciendo en serio. Voy a tener que ir a la comisaría a cogerlo. Sí, me lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Me lo he explicado. Me lo he explicado, ¿eh? Pues nada, para que no abuses. Pues vamos a la comisaría a cogerlos. Yo creo que hay una por aquí. Y creo que tiene un ordenador. Uno por lo menos. A ver si conducimos mejor. Verás, a que salta la alarma. Uy, bisagras. Gracias. Ah, que no hay ningún ordenador. Creo que hay un ordenador aquí, ¿no? No había un ordenador aquí, o estoy yo flipando. Pues sí, estaba flipando, gente. Encima no tenemos la llave de la comisaría. Por lo cual me parece fantástico. Porque no podemos abrir las puertas. Tenemos que romperlas. Estupendo. Estupendo. Pues esto lo voy a desmontar, mira. Que es electrónica, creo. A ver cuánto me da. 54 tengo. Yo juraría que aquí había un ordenador, pero no sé por qué. Igual hay otra comisaría parecida que tiene un ordenador en la mesa, no lo sé. I don't know. Me quería sonar bastante. Me ha subido. ¡Ojo! Otros 40 puntos, ¿no? Me da inservible. No hay ni un puñetero ordenador, ¿eh? Esto lo puedo desmontar. Sí. Ay, no me deja. No puedo. Qué putada. Qué fucking putada. Vitaminas. Vale, vámonos, pues nada, pues aquí no hay más. No sé si puede haber más ordenadores aquí. No sé si en la de bomberos quizá. O aquí en el ayuntamiento. Que esto creo que es el ayuntamiento, vamos a ver. Voy a ver total por probar. Así exploramos un poco. Cuidado, cuidado. Que vuelcas, amigo. Cuidado. Careful. Casi vuelco el carrito, tío, por forzarlo. Hello there. Digo, la de zombies que había antes y después del crash ese. Prácticamente no hay. Mejor, ¿sabes? Para mí mejor, desde luego. Ni un puto ordenador, gente. Ni uno, ¿eh? Es que ni uno. Ni un puñetero de nada. Ni el alcalde tenía. Para hacer que trabaja. Como buen alcalde. Este lo tenemos ya. Nada, tío. Nada. Nada. Ni un puto ordenador. Ni la oficina, ¿eh?
Vale que estamos en 1993, pero joder. Estados Unidos yo creo que algún ordenador tenían que tener, ¿eh? No sé. Igual no. Yo nací en el 93, no me acuerdo de tanto como para saber. En donde yo vivía sí había ordenadores. Era un instituto, o sea que supongo que en Estados Unidos habrá ordenadores en los ayuntamientos en el 93, no me jodas. Bueno, aquí no sé si habrá alguno, vamos a ver. Pero no me apostaría nada. Seguro que no lo puedo coger. Efectivamente. Me coge el tablero del corcho, a ver. No me deja coger ese ordenador. Está encendido, no sabes cómo. Pero está encendido. Porque no hay luz. Está encendido, pero no hay luz. Es la movida, que no hay luz. Pero oye, ¿quién soy yo para...? Uy, ¿cómo voy a poner aquí a puntos? Uy. Uy, my friend. 40 puntos por ordenador de estos. Uy. Amigo. Vamos allá. Voy a subir de nivel. ¿Tengo buffo para el siguiente? No, pues no voy a romper más. Me llevo esto. Y cuando me lea el otro libro, venimos a desmontar. Voy a buscar más peces por aquí. Que no creo que haya ninguno. Realmente no hay nada, ni siquiera para desmontar a mano, ¿eh? No hay fucking nada. Arriba no me suena, pero bueno, voy a mirar. Lo raro es que no haya zombies. Me extraña. Pero bueno, como ha hecho purga el juego cuando me ha craseado, ya se irá repoblando de zombies poco a poco. Muerto ahí. No puedo entrar. No tenemos la llave. Y no hay nada. Vale. Bueno, pues con lo que tenemos igual subo al nivel 3. Si tengo libro. El 2 al 3 creo que no hay libro, gente. Y si lo hay, no lo tengo. Del 2 al 3. No sé si es el de expertos o no hay libro. Yo tengo que subirlo a pelo. Sí, creo que no tengo. No, voy a desmontar. Voy a desmontarlo, sí. Voy a desmontar eso porque no tengo el libro, entonces me da igual. Del 2 al 3 no tengo libro. Tengo del 3 al 4. Entonces lo voy a desmontar eso. Me saco los puntos que me tenga que sacar, que serán pocos. Porque no es lo mismo hacerlo con un buffo de 75% más de experiencia. Chapelo. Pero bueno. Efectivamente. Me va a dar la mitad. La mitad, ¿verdad? Ah. 30 puntos. Sí, me ha dado la mitad. Básicamente te da la mitad. Acabo de escuchar un tiro que no me atrae mucho. ¿Esto si lo desmonto contará como electrónica? No se puede, hace falta un soplete. No tengo en el vehículo, pero vamos. Está cansado ya el personaje. No creo que tenga que forzarlo tanto. Sí, vamos, lo vamos a forzar. Se va a joder. ¿Dónde está el soplete? Soplete y la máscara. El soplete está un poco gastado. Debería buscarme otro soplete. Creo que tengo alguno en base, pero... No estoy muy convencido. ¿Qué hace el carrito fuera de él? ¿Haces con el carrito de la compra? ¿Perdón? ¿Por qué saca el carrito? Mete el carrito ahí. Guillo.
No sé por qué ustedes han sacado el carrito del camión, sinceramente, no tengo ni idea. Igual he dado doble clic sin querer, o me ha pinchado doble, o yo qué sé. Tengo ni idea. Vale, vamos a ver cómo se desmonta esto. A ver qué me da de habilidad esto, desmontar esto. Bueno, tengo soplete. Me cago en la puta, no has cogido el soplete, macho. ¿Se lo he arrastrado? ¿Lo tiro al suelo o qué? ¿Cómo no tiene soplete, amigo? Bueno, encima va alto lento. No está cansado. Bueno, para que venga uno que corra ahora, ¿no? Así de estos random que te vienen ahí, tonciscados. Yo juraría haber cogido el soplete, pero bueno. Ok, juego. Lo que tú me digas. Juraría haber cogido el soplete. Me voy a sentar un momento, me voy a sentar aquí. No sé si va a poder descansar más de esto, la verdad. Quiero probar a ver si me da electrónica. Si me da electrónica me lo desmonto todo. Así rápidamente. Antes de irme. Igual me llevo hasta una lavadora. Porque tiene la ropa. Está el tipo de mierda. Lleva sin lavarse un mes. Bueno, este señor no lleva un mes, pero el otro personaje lleva un mes sin lavarse. Prácticamente. 10 días por lo menos. Un mes no, porque había agua y me lavaba. Pero 10 días sí. Me huele a muerto uno. A ver qué me da. Igual me da metalistería, ¿eh? Igual me da hasta metalistería. Y todo. Pues está usando el soplete. 39, ¿eh? A ver cuánto tengo. ¿Qué me ha dado? No me ha dado nada, el desgraciado. Creo que me ha dado metalistería, ¿eh? 3,75 de metalistería. Electrónica no me ha dado. Qué cabrón. Qué mamón. Pues me voy a llevar a la lavadora. No puedo. Ah, y para desmontar la tepi de electrónica. Fantástico. Me parece estupendo. Me parece genial. Y encima me he fundido el soplete, ¿no? O sea, para desmontarlo, para llevártelo, te pide electrónica, pero para romperlo, no te da electrónica al romperlo. Tiene todo el sentido del mundo. No lo viertas, no. Por Dios, casi tira una botella de agua al suelo. Y eso. Bueno, vamos a la base, desmontamos los PCs y a dormir. Y a dormir una buena. Subir electrónica, gente. Más largo que un día sin pan. Me tengo que subir por lo menos al 3, luego hacerme los cacharros esos. Que no tengo los materiales porque no tenemos cable eléctrico. No he encontrado. Ahí va. Voy a mirar a la presión de las ruedas del carrito del coche, porque no me fío. Si ya me reventó el furgón, no me fío.
Anda, el piloto. Está el helicóptero por aquí, ¿eh? Este es el piloto del helicóptero que se estrelló. Hola, ¿lo matas, por favor? No me jodas, que eres invencible. Este es el piloto, gente. Este es el piloto. El helicóptero está por aquí. Se estrelló aquí abajo. Ahora quiero buscarlo aquí abajo, ¿eh? El helicóptero del evento aquel que no encontré. Hostias. A ver, zombie, por favor. Permíteme un segundo. Vale. Ya estoy contigo. Las pastillitas de colores salvavidas, ¿no? Bueno, salvavidas de momento. Pocas vidas van a salvar, pero bueno. ¿No las morís, por favor? Gracias. Ahí estamos. El helicóptero está estrellado ahí abajo, tío. Estaba el piloto aquí, o sea, no puedo estar muy lejos. No puedo andar muy lejos. Ahora hay que buscarlo en algún momento. A ver, vamos a ver. Las bisagras, esto. Los PCs. La revista. Y ya estaría. Y esto lo voy a desmontar del tirón. Todos. Tarde lo que tenga que tardar. Mientras no se muera. Venga. Vamos. El último. No. Y no hemos subido de nivel. Qué poco me ha subido, chaval. ¿Cómo se nota que no tengo la revista puesta? Madre mía. No me ha dado ni chatarra, o sea, no me ha dado nada. Los PCs. Pero nada, tina. Chatarra electrónica me ha dado, sí, un poco de chatarra nada más. Todo nada. Ah, que tengo otro aquí, tú. Va a ver, deja de hacer. Voy a ver si tengo la. Creo que no tengo el libro, pero. Debe comprobar. 5 al 6, del 3 al 4, del 7 al 8, del 1 al 2. No, del 3 al 4 no tengo el libro, si es que lo hay. Que creo que no, hay que subir un puntito a pelo. Pues ya estaría. Desmontados. No hemos subido prácticamente nada. O sea. 40 puntos. Antes me daba 40 puntos por ordenador y ahora ya me da 10 o 15. O sea, no merece mucho la pena tampoco. Bebe. O mete un cuarto. Voy a dormir. Previo a haber cerrado la puerta, por favor. No quiero morir. Gracias. Que esa apuesta sea que cuando me despierte me han roto el muro. Otra vez. Me han roto algún trozo del muro. Porque es una basura de muro el que tengo hecho. Toma avión. Se despierta a las 12 de la noche. La madre que lo trajo. El pavo. Vamos a ver. El puto avión. Me ha despertado el avión. Otra vez. Como siempre. O lo que parece ser un avión. Me ha roto la puerta. Fantástico. Ya están entrando la masa.
Sí, ahora voy. No, no os pongáis nerviositos, zombies, por favor. Hay uno más. Vale. La puerta otra vez. Venga. Menos mal que tenemos pomos. De sobra. Lo que no tengo son tablones ya, casi. El maldito avión que me los trae. Me los trae y me rompen las cosas. Pomos. Ahora me dirá, ¿no tienes bisagras? Antes no me usaba las bisagras. Ahora que me pide bisagras ahora para hacerlo. Como si lo viera, ¿eh? Te digo. Antes no me ha usado bisagras. Y ahora me pide bisagras. Es que no me las he usado. Tenía dos y tenía dos después. O sea, no me ha usado las bisagras. Por algún motivo. No he usado las bisagras. Pero bueno. No te quejes, que por lo menos no tienes que gastar más bisagras, buscar más bisagras. Ven para acá, amigo. Ven, ven bonito. Vale, corre, cabrón. No corras tanto, amigo. Helicóptero. ¿Me da tiempo a poner la puerta? No, no, no me da tiempo. Corre. Corre, inútil. No te ve. No estoy vivo, soy un zombie. No me dispares, por favor. Uf. No estoy disparando. Tío, que no tengo puerta. Respétame, por favor. Respeta mi base, déjame tranquilo. Se pone a disparar, ¿sabes? Solo para tocar los huevos. Para traer más zombies. Hay pocos. Y encima son la una de la noche. Como no corren, ¿sabes? Pues bien. Ok. Ya les estoy escuchando. Por aquí fuera. Y me están golpeando el muro otra vez. Claro. Parece que solo es uno, pero. Hay más, pero bueno. Día, puerta. No han roto nada por ahí, no. Perfecto. Ahora están aquí, golpeando aquí. Uno aquí y otro aquí. Mis amigos, otros que corren. Dejado. Madre mía. Y es que no quiero hacer los fosos, porque los fosos me han matado a mí. O sea, es un peligro de los fosos. No sé, tenía que quitarlo de que le haga daño al player, porque vamos a ver. O sea, tú sabes dónde está el boquete, ¿sabes? No, no porque lo roces un pelín vas a matarte porque es un mongolo. A ver. Está demasiado OP lo de los pinchos, porque es muerte instantánea. Como los roces, muerte. Tranquilo. En cuanto lo rozas, ¿eh? Va a hacer otro café. Mientras. Café frío que no vine a calentar, o sea. Un té. Ponle un té mejor. Incluso mejor, o sea, es incluso mejor que el café. El té.
Me ha parecido que me están golpeando otra vez la pared. Me vino visita y no estaba atento. Ya viste tú cómo morir los pinchos, ¿no? O sea, maravilla. Hay clip. Hice clip. Para que veáis mi retraso. Profundo. Retardos profundos. Qué triste fue, ¿eh? Por clicar para hacer un hoyo, el tipo se metió en los pinchos y se mató. De... Es de película, vamos. Te lo cuentan y no te lo crees. Ah. Ahí está enterrado. El bueno de Jude. Tenemos todo. Pues otra vez a buscar cositas de electrónica. ¿Qué remedio? Las 3, me voy a esperar un poquito. Hasta las 6. Por lo menos hasta las 8 para que no corran los zombies. Y no sé si me deja leer este. A ver, prueba a leerme este. ¿Será este el libro que busco? Pues sí, era ese, es el del 3 al 4, tío. Y soy nivel, si soy nivel 2 al 3. O sea, si te lees el libro, el nivel siguiente te sirve, ¿verdad? Fantástico. Fantastic cool. No sabía yo eso. Yo me esperaba tener el nivel que ponía, ¿sabes? Para leérmelo. Entonces esto ya abre otro universo. Una cosa, el mod de los NPCs en una partida, ¿cómo lo puedo quitar? Tengo la partida con 7 meses y vivo o hace mis muertos y lo quiero quitar. No lo puedes quitar. No lo puedes quitar, tienes que empezar de nuevo. Es una putada que el mod de los NPCs, como mete mapas nuevos, donde es el mapa modificadas, no lo puedes quitar. Es lo peor que pudieron hacer, tío. Porque no te deja quitarlo. No puedes quitarlo. Lamentablemente no se puede. Sí, es una jodienda. Si lo metiste en mitad de la partida, igual sí lo puedes quitar. Pero si lo pusiste desde el principio, no te va a dejar quitarlo. A mí no me dejó quitarlo. 7 meses vivo, joder, qué jodienda, ¿eh? Es que el de los NPCs, no sé si lo puedes activar. O sea, tú no puedes quitar el mod, pero puedes activar todas las funciones del mod, creo, en las opciones que tiene el mod, ¿eh? No lo puse al principio y no me deja, pues. F. F. Yo por eso lo quité de la colección porque yo lo quité. Es que está muy bugueado. Lo que puedes hacer es eso, es activar las opciones, activa todo. La aparición la pones en ninguno de supervivientes y estarán los que estén, ya. No saldrán más. Y te puedes dedicar a matarlos. Y ya está. Quitar los Raiders y todo eso y listo. Si te peta por lo que sea de eso, pues ya te lo evitas. Yo voy a probar en privado el nuevo que han sacado. Está en una alfa, en su Discord. Eso es de otra gente distinta. Han puesto la alfa. Alfa, pero bueno, parece que está mejor que la primera alfa que pusieron. Así que la voy a probar y ver qué tal va en la partida aparte. ¿Dónde vamos a encontrar más ordenadores? En la base militar había una torre de control, si no recuerdo mal, que está petado de ordenadores, pero claro, la base militar, ¿sabes? Estará eso. Habrá algo de juego en los zombies que hay, ¿no? Así que. Es una jodienda, el mundo de los NPCs es que además se bugueó. Metieron en el parche el último este a 55 y se lo cargaron, pero si estaba roto de por sí, está un poquito ranqueante. Con el parche le metieron la puntilla ya. Y es que implosiona por todas partes. Lástima, porque es el único mod que hay así que te mete a NPCs decentes. De momento. Es ese. Es que más sitios aquí con ordenadores. Bueno, había por aquí arriba un taller.
que creo que tenía ordenadores. Y así pillamos algún cable eléctrico, pues puta madre. La verdad. Yo por eso el mod se lo he quitado de la colección, o sea, chequearla porque la he actualizado la colección. Aquí no es, precisamente aquí no es. Es en el siguiente. He quitado mods que no funcionaban muy bien. Hostia, lo que hay aquí tú. Esa es la purga. Exterminatus del machete. ¿Cómo se nota que ha pasado ya 2 meses de partida? Casi. Y están ya los zombies un poquito podridos, ¿eh? Le duran un peo. Tengo puesto lo de que duran, tienen menos vida y son muchos más, pero tienen menos vida y van más lentos cuanto más tiempo paso. Entonces ya me, como las armas estas que me duran un pimiento. Bueno, aquí arriba creo que había una oficina con ordenadores. Ya que esto voy a mirar a ver si hay cables, que no sé si me dejé algún. No me va a hacer falta. Creo que me dejé por aquí un cable eléctrico porque no lo cogí en su momento. Creo. Cubos metálicos, me hace falta también uno, pero bueno, me llevo. Alambre, chapas no. Chapas pequeñas no salen, no sé cómo si se podrán recortar estas. Creo que no, porque no tengo. No me deja, vamos. Me hacen falta 4 chapas pequeñas. Ya, no me dejé ningún cable eléctrico aquí, ¿en serio? No me lo creo. No, soplete. Qué raro. Me suena que en algún sitio. Uy, me aguanta ordenador. Uy, qué bien. Qué bien. Nos lo vamos a pasar. La radio. La americana. Otra radio. Medieval Baultec. Han puesto un Balutec. De las radios. De Voltec del Fallout. Me voy a llevar este de aquí. A recoger. A la petaca. A la mochila. Y me voy a coger otro. Que creo que me cabe. No sé si me cabe otro en la mochila. Creo que no. Pero encima sí me cabe uno. Ah, pues sí, mira. No sé cómo se mete 2 ordenadores en la mochila. Sinceramente, no. No alcanzo a vislumbrar cómo. No computo. Pero vamos, que a base de ordenadores lo tenemos complicado. Subir. Y luego que no nos maten al personaje. O sea, tenemos que completar la esa de solar sin que nos maten al personaje.
ojito. Que tenía que sobrevivir hasta hacer el banco solar, todo el tema de la energía solar. Me falta un objeto que hay que lootearlo y no lo he encontrado nunca. El inversor ese, o invertidor, o inversor. No he visto ni uno. Es como un cargador de baterías de coche, pero no es un cargador de baterías de coche. ¿Serio? Y me sale, tío. Y me sale. Es que ni queriendo, ¿eh? O sea, no lo he visto nunca, pu. Toma, invertidor, tonto. Telita, ¿eh? Cremita. Buenas cáscaras, tío. ¿Qué tal, guapetón, tú? Pichón, ¿qué tal? Hijo de Anakin. Yo soy el Senado. Soy el maestro de Anakin. Anakin Chetowalker aprendió de mí. Amigos, amigos, colega de Zachary. ¿Qué tal, cáscara? ¿Qué tal el sábado? Sabadete. Zacarías, pobrecito. Descanse en paz, Zacarías. Que la fuerza le acompañe siempre. Con la buena gente que era Zacarías, ¿eh? Si es que. Limpiando como un jodido porque me toca pintar. Ahora estoy en el cuarto y me estás pintando la casa. A tope. Yo me pinté la mía cuando vine a que vivía. Mis padres iban a la playa y yo me ponía a pintar. Aunque luego ayudaban también después. Corre, deja los ordenadores que vienen. Que quieren Grayskull a los zombies. Aquí va a tocar volver a pintar pronto, la verdad. Pues hace ya 2 añitos que vinimos y con el tabaco y tal. Como se está pintado de blanco, sabes que se queda un poco amarillento la parte de arriba. Hay que empezar a pintarlo otra vez, tío. El puto tabaco de los cojones. Y eso que yo no fumo. Pero mi madre y tal fuma como un. Vamos. Fuma. Que no veas. Se queda amarillento. Tenemos que pintar otra vez. Pero bueno, ya llegará el momento de pintar. De la pintación, como diría Kirito. No, recoger. Ya que estoy coleccionando ordenadores para desmontarlos y subir electrónica. Estoy haciendo en el juego lo que hago en la vida real. Por el amor de Cristo. Esto es como los camioneros que juegan al Euro Truck Simulator. Bueno. Lo mismo. No, zombie, no me vengas, que no puedo correr. Cacho mierda. Ay, que me muero. Ay, que no puedo. Ay, mi vaso. Ay, ay. Seis. Siete. Ocho PCs, cuidado. Cuidadito. Y vamos a ir a base a continuar rompiendo. Bueno, voy a ir a base y lo voy a dejar porque voy a cenar. Que acabo de ver la hora y ya toca ponerse la pizza, que hoy toca hacer una pizza. Y a cenar, que tengo un hambre que da calambre. Luego después, pues igual sigo. Cortaré y volveré después de cenar.
me gusta dejar, ya no me gusta hacer paradas de media hora, tío, dejarlo quieto media hora. Porque luego va a subir a YouTube, tener media hora ahí de parón en el vídeo. Que sepáis que todo esto está subido a YouTube, el mismo canal, mismo nombre. Tenéis todos los juegos single player y todo, de hecho, más o menos desde el Black Mesa, creo que fue. Los tenéis todos subidos. Y el Zomboid tenéis prácticamente todos los que he hecho en directo. ¿Por qué tienen que venir zombies cuando estoy en la base? Es que no les hago daño, que está el tipo cansadísimo. Quito uno de daño. Vale, voy a tener un crítico, mátalo. Oh. 3 años después. Me ha costado, ¿eh? Pues nada, gente, voy a cenar, como he dicho. Ahora a la vuelta desmonto los ordenadores y todo. Y seguimos con la movida. Pues no hago raid porque somos tres. Pues sí, no sé. A ver si hay alguien por ahí de alguna raid. Seguro que le hago raid a Kirito si es que está. Y si se va a cenar justo. No está. Pues nada, no hago raid. No hago raid porque sois tres. Hazte notar, Silva. Hazte raid. Kirito abrirá dentro de poco. Ya, me ha preguntado lo del launcher antes. Pero ya lo he adivinado cómo funciona. Pues nada, gente, después de cenar, echar... Por cierto, Goblin, que sé que estás ahí. Buenas, que no me has dicho nada. Tardo una hora, media hora, una hora. A ver. No, sí, voy a abrir después, sí. Me pasaba antes, antes cuando sacaba la perra, me pasaba, mira. Está por ahí, yo siempre estoy por ahí, rondando. La oscuridad. Bueno, gente, ahora una horita o así, venga, ¿vale? Y hablamos, seguimos viendo el tema. Estaba pintando. Pues lo he dicho, abro ahora en un rato, ¿vale? ¡Salud!